¿Cómo les va? Bienvenidos a este semanario departamental TV. Aquí nuevamente juntos para compartir toda la información de nuestra región de Paraná, Campaña. Y aquí en el Centro de Convenciones estamos porque se estuvo realizando muchísima actividad aquí en la ciudad de Paraná y que fue cobertura de nuestro semanario departamental TV. Como el programa Activar, con la presencia del vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, con los chicos de las escuelas secundarias de Paraná y de Paraná Campaña, dándoles herramienta a través de cursos de capacitación para que elaboren y puedan defender los proyectos que a partir del 13 de septiembre van a poner a consideración de, obviamente, un jurado en lo que es el Senado Juvenil aquí en la capital de la provincia. Aquí en el Centro de Convenciones, el gobernador de la provincia recibió a los intendentes vecinales junto al ministro de Economía, Hugo Balay, para analizar el impacto que tiene en la provincia de Entre Ríos y por ende en los municipios en cuanto a la coparticipación por las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional y que afecta a las arcas de la provincia y también el ingreso a los municipios. Actividad que tiene que ver con los 113 años de Asengan, en donde obviamente hubo una importante actividad conmemorando estos 113 años. Hernandarias con la Biblioteca Popular y también el trabajo que viene realizando allí el municipio a través del intendente Carlos Lencina. Se viene un aniversario en la localidad de Seguí el próximo 1 de septiembre, al igual que lo que va a ocurrir en Colonia Rivadavia, con una importante jineteada allí, un festival tradicionalista, y también el 7 de septiembre se pone en marcha el festejo de aniversario de la localidad de Aldea Santa María con una importante convocatoria como es teatro, se nos casa el Sander, la obra de teatro importante que tiene como protagonistas a vecinos de Aldea Santa María y una fiesta popular. Esto y mucho más en este semanario departamental TV. Bienvenidos. La pausa, la presentación y nos ponemos en marcha. Nación Energy, la energía de lo nuevo. Cooperativa La Ganadera. Lácteos Esperanza Blanca, busca la vaquita y encontra el local. Lácteos Esperanza Blanca, todos los días, toda la calidad. Lácteos Esperanza Blanca, todos los días, toda la calidad. Empresa San Vicente, Yab José Mario, transporte de pasajeros. San Vicente, con la experiencia y confianza de 60 años en el transporte. Servicios regulares desde Cerrito a Paraná y viceversa. Llegamos a María Grande, Federal, Sauce de Luna, Bobrin, Alcaraz, Sosa, Tabosi y Viale. Viajes especiales y tours de compras toda la semana. Empresa San Vicente. Reservas e informes San Martín y 12 de octubre. María Grande. Teléfono 4-940-042. San Vicente. 60 años a su servicio. El trabajo más importante de una gestión de gobierno se realiza cada día con proyectos viables y decisiones políticas que busquen lo mejor para cada uno de nosotros. Entre todos, estamos avanzando. Municipalidad de Hasenkamp. Gestión Juan Carlos Clos. En Indavisa trabajamos todos los días para ser más responsables, más eficientes y sustentables. Indavisa, compromiso con el medio ambiente. Armas, completamos personales en solo unos minutos, es fácil acceder. Lo que eres, lo tenés, con Armas vos podés, descuentos, beneficios exclusivos. Armas, lo que eres, lo tenés, con Armas vos más. Widmar Distribuciones, empresa de servicios. Siempre estamos. Cerrito, Entre Ríos. Hernandarias,
Un lugar para la pesca y el descanso, en un mágico paisaje costero, en las márgenes del río Paraná. Termas de María Grande, las mejores aguas termales de Entre Ríos. Cooperativa de Servicios Públicos El Tala Limitada, siempre mirando para adelante. Municipio de Seguí, mejor para todos. Municipalidad de Tavosi. Con gestión avanzamos. Municipalidad de Cerrito. Todos juntos es mejor. Por una ciudad mejor. Cerrito, un lugar para vivir. La nueva bramita mantiene el frío del principio hasta el final. Del principio hasta el final. Nueva bramita 269. Fría hasta el final. Bramita. Electrodam, materiales eléctricos y de iluminación. Electrodam, todo para la instalación. Cables, llaves térmicas, disyuntores, toda la línea System en accesorios de PVC, iluminación LED. Electrodam, venta e instalación de alarmas y cámaras de vigilancia. Electrodam, para el hogar, comercio e industrias. Electrodam te brinda servicio de reparación, mantenimiento e instalación eléctricas en el hogar, comercios e industrias. Electrodam, conocimiento y experiencia se transforman en servicio de calidad para Cerrito y su región. Consulte presupuesto para su obra. Electrodam, Misiones 65, Cerrito, teléfono 156-227-465. En Face nos encontrás como Electrodam. Estamos en este semanario departamental TV y ahora seguimos aquí en el centro de convenciones de la capital de la provincia, porque intendentes vecinalistas fueron recibidos por el ministro de Economía, Hugo Balay, en la oportunidad del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, participó de esta reunión programada y con la intención de saludar a los intendentes vecinales y de informar sobre la actual situación que atraviesa la provincia y obviamente repercute en los municipios sobre las medidas económicas que tomó el gobierno nacional y que afecta obviamente en el ingreso de coparticipación a la provincia y de hecho a los municipios. Hasta aquí llegamos con nuestras cámaras y luego de esa reunión hablamos con el ministro Hugo Balay, con José Luis Dumé y esta es la cobertura aquí en el centro de convenciones de nuestro semanario departamental TV. Sí, en realidad surgió la reunión a partir de un llamado telefónico de los intendentes vecinalistas que obviamente coordinamos para el día de hoy y además con la presencia en el inicio del gobernador Bordet, donde obviamente hizo la introducción de los temas que hoy nos preocupan, más allá de que uno termina hablando de varios temas de gestión, pero los que a nosotros hoy nos preocupan realmente, que es el impacto fiscal que tienen las medidas del gobierno nacional. Obviamente, como todos saben, eso fue anunciado un día posterior a las elecciones y a partir de ahí ha habido infinita cantidad de reuniones, posicionamiento de 19
mandatarios de distintas provincias, o sea, no es un problema de Entre Ríos, sino de todas las provincias de la Argentina, porque afecta fundamentalmente los índices de coparticipación de impuestos. Inclusive ha quedado planteada la posibilidad de acudir a la inconstitucionalidad, o sea, el planteo judicial de inconstitucionalidad de este decreto. Pero bueno, la idea, así como lo hicimos la semana pasada con la Liga de Intendentes Justicialistas, era trasladarle a los intendentes vecinalistas, en este caso, la estimación que nosotros tenemos, no solamente de la incidencia en la provincia, sino que esto se vuelca, porque son, vuelvo a repetir, impuestos coparticipables, entonces en cada uno de los municipios, donde desde la Dirección de Relaciones Fiscales con Municipios se hizo una estimación de este monto, que es lo que hoy le volcamos y lo compartimos con los intendentes, y obviamente también comentarles que no es solamente la merma de recursos lo que nos preocupa, sino también el índice inflacionario. Esto se relaciona directamente con lo salarial, no solamente por los compromisos asumidos en paritaria, de cláusulas gatillo o cualquier otra, sino que además el deterioro del salario, que también es importante. Así que esto compartimos en una grata reunión. La verdad que después, vuelvo a repetir, salen muchos temas de gestión que está bueno interactuar con los distintos intendentes, ¿no? Bueno, una de las cosas que especula el Gobierno Nacional, que esta quita en los impuestos de repente podría repercutir en un impacto al consumo. ¿Es una estimación que usted considera que es errática, que no tiene fundamento? Sí, a ver, hoy, en la altura que estamos, con la realidad, con el impacto post-devaluación de la inflación, basarnos en un esquema de crecimiento, de mayor consumo, de mayor actividad, al menos lo vemos no palpable o no llevado a los números. Por eso también le explicamos a los intendentes que lo que nosotros estimamos y le acercamos a ellos hoy es el impacto real y concreto que tienen las medidas sobre lo recaudado y proyectado recaudar para este año. Bueno, en principio, por ahí agradecer al Ministro de Economía, agradecer al Gobernador, que no esperábamos que estuviese presente y compartió un rato con nosotros, así que muchísimas gracias por eso. Sí, nosotros, al conocer la noticia de la disminución, digamos, de la coparticipación, de la posible disminución de la coparticipación, nos genera muchísima preocupación, y por eso le pedimos al Ministro, para conocer de primera mano, digamos, qué evaluación tenían ellos, cuáles eran los valores que se estaban manejando, para tener certeza, digamos, y poder hacer un análisis que vos marcabas recién, qué es lo que debemos hacer cada uno de los municipios, digamos, de aquí a lo que resta del año. Y por ahí también sumar lo que decía el Ministro recién, digamos, para nosotros nos preocupa, porque en estos periodos, digamos, inflacionarios y donde el poder adquisitivo del vecino se ve restringido, lo primero que deja de pagar son las tasas municipales, digamos, y los impuestos. Así que nosotros también notamos una baja en nuestra recaudación propia, y en las localidades pequeñas el impacto, digamos, de la coparticipación es el ingreso más importante que tenemos, y por supuesto que nos preocupa, digamos, cualquier disminución en ese sentido. Sumado, digamos, a la demanda de los ajustes, digamos, de los salarios, que es algo lógico, digamos, que preocupe al empleado. Así que, bueno, es un combo que hace que nos tengamos que ocupar, y de aquí, como vos marcabas, a fin de año planificar de qué forma lo hemos dado. Nosotros, nuestra principal preocupación es el equilibrio financiero, la mayoría de los municipios, digamos, y en ese sentido, por supuesto, el monto, por ejemplo, para la localidad de Oro Verde supera el 1.700.000 que se proyecta que podríamos dejar de percibir de aquí a fin de año, y es preocupante, porque hacíamos un análisis, digamos, para esto, digamos, ponerlos en valor, que la gente lo conozca, representa un poco más, digamos, de lo que el municipio gasta en aguinaldo, por ejemplo, en todo el año, de personal. Es un monto importante. Y en esto habrá que reestructurar, digamos, sin afectar los servicios, sin afectar las obras que tenemos iniciadas, por ahí disminuir el ritmo o suprimir algunas de menor valor o de menor importancia. Y en esto nosotros no perseguimos, digamos, se lo aclaramos al Gobernador y se lo aclaramos al Ministro, digamos, nosotros no tenemos ninguna, en lo político, digamos, acá no nos preocupa, digamos, la situación electoral que se está viviendo, sino es una situación financiera, digamos, puntual, que nos afecta a todos los municipios y directa. Así que más allá de las especulaciones políticas, digamos, que se juegan en los sectores, a nosotros nos preocupa, digamos,
de qué forma nos afecta directamente. Y por supuesto no podemos estar en contra de cualquier medida que beneficie, digamos, a nuestros vecinos o a la población en general. Y también coincidir por ahí que estas medidas no son lineales, digamos, no es que una disminución en el IVA va a repercutir en un aumento del consumo o le va a permitir al vecino tener el bolsillo algo más de plata para acudir al municipio a pagar las tasas que estaba adeudando. Es decir, en esto son por ahí especulaciones que no son tan directas, ojalá sucedan, digamos, y nos permita a nosotros recuperar, digamos, parte de esos recursos que podemos perder. Y mostrar también la predisposición de que estamos dispuestos, digamos, a poner el hombro en esta situación. Los municipios somos, como se dice habitualmente, la primer trinchera, digamos, donde el vecino va a reclamar el medicamento, el módulo de alimento, y en esto no podemos desentendernos, así que estamos comprometidos a afrontar esta situación. Solamente veníamos a interiorizarnos, y de aquí en adelante seguramente cada uno hará una evaluación en su localidad, digamos, de hasta dónde impacta. Bueno, lo bueno es sentirse acompañado por el gobierno de la provincia y ponerse de acuerdo para encarar esta situación en forma conjunta y colectiva. Sí, sí, la verdad que se lo manifestábamos al gobernador, para quien estamos terminando la gestión, la verdad que nos hemos sentido acompañados en todos los sentidos por la provincia. Bueno, y yo resaltaba por ahí la labor de los distintos funcionarios provinciales, porque atienden el teléfono, responden en cualquier momento del día, y eso es importante, digamos, para quienes estamos al frente de un municipio. Y también, digamos, decirles que acompañamos, digamos, cualquier reclamo e instamos al gobierno nacional, digamos, que no lleguemos a judicializar estos temas, digamos, que haya un lugar donde podamos converger, discutir, ponernos de acuerdo y ver de qué forma se afecta lo menos posible, digamos, las arcas del Estado, digamos, y se le puede hacer llegar a cada uno de los pobladores una mejor condición de vida para pasar, digamos, o para paliar estos difíciles momentos. Estamos aquí en Hernandarias. Aquí estamos en Hernandarias, frente al Club Independiente, esta localidad. Aquí se está llevando a cabo una jornada interesante, la Feria del Libro Popular, que recorre la provincia de Entre Ríos y llega aquí a esta localidad. Más de 30.000 ejemplares de libro que, bueno, son visitados por la localidad de Hernandarias, como así también por todo el alumnado de los distintos establecimientos educativos. Esta mañana, del lunes, dio comienzo con un acto de apertura. Participó el intendente de esta localidad, Carlos Lencina, Roberto Romani, que está trabajando aquí en esta Feria del Libro, aprovechando y presentar su último documental, El Gurí Atamá, un documental que revive la historia de un gurí de Islero, de la zona de Islas, y tiene un sueño, que es cantar en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Y es por eso que recorre en este documental toda una historia importante, interesante, que tiene que ver con las escuelas ribereñas y demás. Documental que va a estar presentando, si Dios quiere, en distintos lugares de la provincia de Entre Ríos y estima llegar a más localidades de Paraná Campaña en las próximas semanas. Y hablamos con él precisamente después del acto de apertura y mostrar un poco lo que es aquí la muestra de esta Feria del Libro Popular, y con Pablo García, el coordinador de esta Feria del Libro. Desde aquí, desde Hernandarias y a nuestra manera, del Semanario Departamental TV, esta es la cobertura de la llegada de la Feria del Libro Popular a Hernandarias. Buenas tardes. Bueno, muy bien, Luis María, muy feliz. Es cierto, recién lo estamos estrenando. Hernandarias es uno de los primeros lugares que hemos elegido porque nos habían invitado a raíz de lo que comentabas, esta Feria Popular del Libro. Así que hemos llegado, estuvimos toda la mañana y toda esta tarde difundiendo el documental, y hemos invitado especialmente a Blas Jaime, el último chaná, que nos ayudó a hacer el diccionario, como vos recordarás, de la lengua chaná, y que participa también del documental. No podía faltar Blas Jaime, como no podían faltar los habitantes del Delta entrerriano. Ellos son los protagonistas de este documental, que trata de visibilizar la vida en las islas. Encontrás imágenes de Paranacito, de Brazo Largo, del Sagastume, del Arroyo La Tinta. Después nos internamos por el río Gualeguaychú al río Uruguay, y allí en el río de los Pájaros encontramos pescadores, lancheros,
volviendo al Delta, vemos el trabajo de los docentes, de los niños, y como decía el gran Marco Sastre en 1848 en el Tempe argentino, esos antiguos carapachayos, los hoy habitantes de nuestras islas, los isleños o los isleros, son nuestros hermanos. Y es bueno que sepamos cómo trabajan, cómo sufren, cómo sueñan y también cómo viven sus alegrías. Bien, ¿por qué el nombre y por qué ese gurí soñador que recorre una historia muy linda hasta llegar a la capital de la provincia? Sí, bueno, gurí es una de las pocas palabras, Luis María, del idioma charrúa que han quedado en nuestra lengua. Nosotros habitualmente en Entre Ríos, como ocurre en el sur de Brasil, en parte de Uruguay, decimos gurí a nuestros niños. Y atamá, porque es un término muy hermoso de la lengua chaná, que significa agua que corre o río. Entonces ese niño río va a la escuela, le ayuda a su padre pescador, conversa con su madre de sus sueños, pero su sueño fundamental es conocer a su abuelo Chaná, por eso viaja a Paraná y lo conoce a Blas Jaime y camina por la Placita del Bombero, por la Plaza Primero de Mayo, por la peatonal, pero además su sueño, como decís vos, es poder ir con todos sus compañeritos de las islas a cantar en el Teatro 3 de Febrero. Así que en un momento él se ve lleno de asombro porque viajan primero en lancha y después en colectivo hasta Paraná y un buen día se abre el telón del Teatro 3 de Febrero y ellos están cantando las canciones de la tierra en el Coliseo Mayor de nuestra provincia. Después cantan en el Teatro Gualeguaychú y se van cumpliendo otros sueños que tus espectadores podrán ver cuando llevemos el documental. Bien, ¿qué tiempo le demandó esta producción, Roberto? Y bueno, trabajamos año largo, más de un año, porque queríamos no ir a preparar escenas, sino tomar las escenas, a los pescadores trabajando, a los lancheros cumpliendo con sus obligaciones. En un momento la cámara va recorriendo 6, 7 escuelas del Delta entrerriano en el momento de izar la bandera, en el momento de cantar a la patria, algunas escuelas con muchos alumnos y otras con poquito, palpando, disfrutando de la realidad de nuestros hermanos de patria y de cielo, como una forma de agradecerles lo que hacen por nuestra provincia y por nuestra patria en el Delta. Una población que vos sabés, antes de la inundación del 82 y 83 era muy numerosa, después quedó muy diezmada, pero algunos se emperraron, algunos resistieron y se quedaron o volvieron a levantar, a arreglar sus casitas, a trabajar, y por eso se mantienen las escuelas, los puestos de prefectura, las capillitas, donde Nuestra Señora de las Islas protege su trabajo y bendice sus sueños, ¿no? Un documental que está ya transitando toda la provincia. Sí, ya hemos estado en el Teatro Emilio Berizzo de Villaguay, hemos estado en la Casa del Bicentenario de San José de Feliciano, estuvimos en la Escuela 4 de Brazo Largo, como no podía ser de otra manera, hemos estado en la Federación de Jubilados de la provincia de Entre Ríos, hemos estado en Crespo, hemos estado en Don Cristóbal II, hemos estado también en Concepción del Uruguay en varias escuelas, y ahora se viene el compromiso con La Paz, el compromiso con Santa Elena, La Roque, Gualeguay, Gualeguaychú, Ibicuí, bueno, y un sinnúmero de lugares donde vamos a llevar el documental, porque nos parece que hay que devolverle al pueblo lo que el pueblo ha gestado y lo que en definitiva el pueblo se merece. Bueno, seguramente aquí en Andarias, como en cualquier otro punto de la provincia, se lo ve con mucha atención, pero aquí sobre todo cuando el río los hermana, ¿no? A los habitantes de la zona de islera y que conocen en carne propia lo que pasa allí en la costa. Claro, bueno, vos sabés, Luis María, las acotaciones que iban haciendo los chicos. Yo sí. Di una vueltita, me puse atrás, después me senté con los gurises y las acotaciones que hacían, incluso los comentarios que le hacían a Blas Jaime. ¿Por qué? Y porque seguramente hay un papá, un tío, un abuelo pescador o han vivido ellos la experiencia hermosa de estar en contacto con el río. Tuqui Carboni dice que el río que cruza por mi pueblo es algo más que un nombre musical en una lengua india ya olvidada. Pero para poder interpretar sus signos y entender el idioma en que nos habla, es preciso haber gustado en la primera hora, casi antes que el pecho de la madre, su áspero sabor a limo y agua. Haber respirado desde siempre el vaho de sus correntadas y amasar nuestro pan de cada día con un amargo dejo de resacas. Es decir, el que vive cerca del río vive, escucha el murmullo, conoce los pájaros, sabe cuando está enojado, cuando viene con crecientes, pero sabe también cuando trae la paz y el amor de las correntadas. Por eso aquí se lo ha celebrado, como ocurrió días pasados en Brazo Largo, como propio, y las vivencias de los lancheros, de los pescadores, de los nutrieros, son propias, ¿no? Y a nosotros nos gusta que la gente se vea reflejada en los documentales. En definitiva, es la propia vida que vuelve hecho película, ¿no?
Roberto, muchas gracias y bueno, estaremos acompañando entre lo que podamos, seguramente aquí en toda la región, este raid que seguramente va a tener con el Gurí Amata. Bueno, yo te agradezco mucho, Luis María, sos uno de los primeros que tiene acceso a este material. Te habrás emocionado como nosotros, porque allí se canta, allí se celebra la historia, pero fundamentalmente se celebra este paisaje donde lo más importante es el entrerriano, el hombre, la mujer, el joven y el niño que lo habita. Así que si Dios quiere, te estaremos informando dónde vamos a estar presentando el documental. Y bueno, te agradezco mucho por este esfuerzo de la nota. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien, Pablo García, el coordinador del programa La Feria del Libro Popular, que recorre el territorio de la provincia de Entre Ríos, hoy llegando a Hernandarias. ¿Cómo le va? Sí, muchas gracias por venir a difundir esta cruzada por el libro que ya comenzó hace muchos años. Este programa Feria del Libro Popular le pertenece a la ONG Funda al Niño y ya cumple 17 años haciendo este trabajo de incentivar a la lectura. Bien, ¿qué obras se traen, por ejemplo? Y bueno, en este stand que tiene alrededor de 30.000 títulos, aquí vas a encontrar clásicos de literatura universal, literatura juvenil, infantil, bestseller, novela, los títulos que están siendo más consumidos actualmente, Gabriel Rolón, Facundo Manes, el de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que es uno de los más vendidos en Sudamérica actualmente. Hernandarias no fue la excepción, acá se han adquirido más de 100 libros de Sinceramente, y bueno, Harry Potter siempre sigue siendo el más vendido de los chicos, tenemos el último. Y así que muy variado para toda la familia, son 12 secciones con material para docentes, textos escolares, para que toda la familia lo disfrute, y de hecho que así está siendo, ¿no? Este recorrido, ¿dónde te lleva después? Has pasado por varias localidades para la campaña, Tabosi, Cerrito, María Grande. María Grande, exactamente. Y ahora la agenda nos lleva hacia San José. La localidad de San José, luego después tenemos a San José de Feliciano, y así seguimos hasta cerrar el año con Gualeguay, tenemos La Paz, también actividades en La Paz. Así que bueno, este estanque es exclusivo para la provincia de Entre Ríos, va a estar dando vuelta y viniendo luego a Oro Verde, también cerca de Paraná. Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes por difundir y bueno, muchas gracias a la gente de Hernandarias, a la gestión, por haber confiado en nuestro programa y traerlo aquí a la localidad. Pausa desde aquí, desde Asengan. Cuando regresemos nos metemos en el acto central por los 113 años de la ciudad con entrevistas también a las autoridades de la municipalidad de Asengan, actuales y las electas. Ya volvemos. Tabosi Separa. Programa de gestión integral de los residuos. La comunidad deberá clasificar los residuos en orgánicos húmedos, orgánicos secos y sanitarios. Los orgánicos son aquellos que se descomponen rápidamente y serán compactados para convertirse en abono. Deberán sacarse los domingos, martes y jueves, entre las 20 y 24 horas. Esos mismos días también se sacan los residuos sanitarios o de baño, en bolsa aparte. Los inorgánicos son los que se pueden recuperar y reciclar y serán valorizados por los integrantes de la cooperativa que trabajan en la planta municipal. Deberán sacarse los lunes y miércoles entre las 20 y 24 horas. Tabosi separa los residuos en origen. Al ambiente lo cuidamos entre todos. Municipalidad de Tabosi. Con gestión avanzamos. Vos ya lo sabés. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usa la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa. Descongela periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usa lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, El Tala Limitada. Armas con préstamos personales. En solo unos minutos es fácil acceder.
Lo querés, lo tenés, con Darmas vos podés. Descuentos, beneficios exclusivos. Darmas, lo querés, lo tenés, con Darmas vos podés. Darmas. La Cruz Esperanza Blanca busca la vaquita y encuentra el local. La Cruz Esperanza Blanca, todos los días, toda la calidad. La Cruz Esperanza Blanca, todos los días, toda la calidad. Schneider es una cerveza que le dedica todo el tiempo necesario a la elaboración. Por eso, choquemos más latas de Schneider. Y brindemos por Mati y sus amigos, que saben que para avanzar primero hay que esperar una señal. ¡Todavía no! ¿Todavía no? Sí, por ejemplo, esa miradita de Coté. Por él y por todos los que saben que lo bueno lleva tiempo. Lo bueno lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. Schneider. Más sabor, más cerveza. Electrodam, materiales eléctricos y de iluminación. Electrodam, todo para la instalación. Cables, llaves térmicas, disyuntores. Toda la línea System en accesorios de PVC. Iluminación LED. Electrodam, venta e instalación de alarmas y cámaras de vigilancia. Electrodam, para el hogar, comercio e industrias. Electrodam te brinda servicio de reparación, mantenimiento e instalación eléctricas en el hogar, comercios e industrias. Electrodam, conocimiento y experiencia se transforman en servicio de calidad para Cerrito y su región. Consulte presupuesto para su obra. Electrodam, Misiones 65, Cerrito, teléfono 156-227-465. En Face nos encontrás como Electrodab. Whitmer Distribuciones, empresa de servicios, marcas líderes para un líder. Nuestra tarea de todos los días es brindar el mejor servicio a nuestros clientes. Filosofía de trabajo que se ha convertido en la gran fortaleza de la empresa. Whitmer Distribuciones, empresa de servicios. Siempre estamos. Cerrito, Entre Ríos. Termas de María Grande, piscinas termales al aire libre y cubiertas de excelentes propiedades terapéuticas. Todos los servicios, sanitarios, duchas con vestuarios, enfermería y guardavidas. Espacios recreativos, zona de camping, parrilleros, hotel y cabañas. Visita y viví la tranquilidad. Termas de María Grande, tu lugar. Proteger Seguros Generales. Rocío Jeppens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito. Teléfono 4-891-309. ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Empresa San Vicente. Yab José Mario. Transporte de pasajeros. San Vicente, con la experiencia y confianza de 60 años en el transporte. Servicios regulares desde Cerrito a Paraná y viceversa. Llegamos a María Grande, Federal, Sauce de Luna, Bobrin, Alcaraz, Sosa, Tabosi y Viale.
viajes especiales y tours de compras toda la semana. Empresa San Vicente. Reservas e informes San Martín y 12 de octubre. María Grande. Teléfono 4-940-042. San Vicente. 60 años a su servicio. Soy de un pueblo llamado Puerto Vivo. Mi escuela es como mi casa. Cuando entré y vi todo de nuevo, no lo podía creer. Acá tomamos la leche y hasta comemos con mis amigos. Antes de dormir, jugamos con las almohadas. Esta tiene el sello Andrea Norleta. Tengo una aula nueva y mi propio banco, donde guardo todos mis trabajos para mostrarle a mamá cuando me viene a buscar. En cada obra, cuentas claras. Una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Estamos en la localidad de Asengan, a mis espaldas. El homenaje a los hermanos Asengan, fundadores de esta localidad. Y hoy se cumplen 113 años de la fundación de esta progresista y pujante localidad de Paraná Campaña. Y hasta aquí llegamos, claro está, para participar del acto central que se realizó aquí en esta plaza, Plaza San Martín, la plaza central de la ciudad. Y además de la cobertura de lo que ocurría en el acto central con las instituciones educativas y también las autoridades municipales, entrevistas. Una al intendente Juan Carlos Clos, en su último mandato aquí como intendente, su último acto de los 8 que estuvo presente aquí en esta localidad, y también con una entrevista al ingeniero Hernán Kisser, el intendente electo que a partir del próximo 10 de diciembre va a tomar las riendas del municipio de esta localidad. Hasta aquí llegamos y esta es la cobertura en los 113 años de la localidad de Asengan, a la manera del Semanario Departamental TV. Que cada año crezca la riqueza cultural, social, de identidad. Que cada día los motivos para la esperanza de los asencampenses cobren fuerzas. Los ciudadanos de esta querida ciudad, Asengan, estamos de fiesta porque hoy se cumplen 113 años de su fundación. Hoy nos reunimos, queremos festejar y recordar su historia, renovando nuestro compromiso de trabajo para honrar a los pioneros y visionarios que marcaron el camino de progreso y bienestar. Se encuentran presentes las banderas nacionales y provinciales de los siguientes establecimientos: Escuela número 71 Pedro Goyena, Instituto Mariano Moreno, Escuela número 149 Enrique Mosconi, Escuela número 148 Santa Felicitas, Escuela número 47 Eduardo y Federico Asengan, Escuela Municipal de Artes y Oficios, Instituto Superior Orlando Botegal y Bomberos Voluntarios de Asengan. Invitamos a continuación al señor Intendente Juan Carlos Clos, al Viceintendente Profesor Luis Bianchi y a los presidentes de los bloques, a proceder a izar la bandera.
pensar en nuestros fundadores y en nuestra comunidad, sobre todo el hecho de buscar el bien común y buscarlo no solamente para el momento presente, sino también pensarlo en proyección de muchos años, y así también no solamente los representantes de nuestra comunidad deben o debemos buscar todo esto, sino también cada uno de los habitantes tenemos que ser partícipes de este espíritu de buscar el bien común de nuestra comunidad a largo plazo. Entonces, pensar nuestra comunidad a muchos años, uno podría decir 100 años, parecería una expresión bastante exagerada, sin embargo, lo tenemos que pensar así. Y le pedimos que tengamos el espíritu de estos fundadores que lo pensaron a largo plazo a este pueblo, y también pidiendo por ellos para que estén gozando de Dios en el cielo y desde allá nos acompañen a cada uno de nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Invitamos a continuación al señor Intendente Municipal, don Juan Carlos Clos, al descendiente directo de los fundadores, ingeniero Eduardo Ziegler, y su familia, a colocar la ofrenda floral debajo de la estatua que inmortaliza a nuestros fundadores, Eduardo y Federico Asencamp. Autoridades presentes, público en general, señoras, señores, muy buenos días. Un viernes 24 de agosto de 1906 se fundaba Villa Asencamp. Un sábado 24 de agosto, 113 años después, que es el presente, en la Plaza Central San Martín, los hermanos Eduardo y Federico Asencamp, una vez más, renuevan su abrazo y nos abrazan a todos sin excepción como generación heredera de su magnífica obra inicial. Nosotros somos la gente sencilla y de a pie que nos permitimos decir que para un asencampense no hay ni habrá nada mejor que otro asencampense. Somos los criollos y los hijos del crisol de razas que eligió vivir con cada una de sus familias en Asencamp. La ciudad de Paraná Campaña, que no deja de crecer con todas las exigencias y dificultades que significa extenderse, reanudarse y adaptarse a un crecimiento poblacional que no da pausas, porque muchos eligen volver al pago y otros comenzar a vivir en Asencamp por muchas otras razones. Somos los herederos que dimos el segundo paso con testimonios concretos de que esta generación respetó y respeta la educación como los primeros, porque sin educación no hay crecimiento, desarrollo y sueños grandes y en libertad. Por eso es un honor ver a todas las banderas de ceremonias de nuestras instituciones educativas hoy aquí presentes. Somos lo que hoy cumplimos 113 años, con errores y aciertos como todos, porque somos personas y apasionados. Por algo tenemos dos clubes, dos comparsas, partidos políticos, en los cuales volcamos todos nuestros sueños, desafíos y nuestras expectativas para seguir creciendo. Vecinos, la historia de Asencamp la hacemos todos y cada día. Los que dieron los primeros pasos, los que le fueron agregando páginas con el correr de los días y de los años, y los que vendrán, porque en este festejo tengo la certeza de que están presentes junto a los fundadores, nuestros padres, amigos y personajes que le dieron y dan vida a Asencamp. Queridos fundadores, hijos, nietos, autoridades presentes y vecinos de mi ciudad,
Muy feliz cumpleaños Asencan. Muy feliz cumpleaños asencampenses. Es el deseo profundo y sincero de un hijo de este pueblo y su equipo de trabajo que espera haber estado a la altura de las circunstancias por la responsabilidad que nos brindaron y nos renovaron, permitiéndonos tomar el desafío y el mandato de los fundadores, su historia y sus sueños de grandeza. Muchas gracias a todos. Es momento de dar a conocer a los ganadores del concurso de fotografías y las mismas fueron seleccionadas por el público que asistió a la muestra en la Escuela 47. También queremos agradecer antes de la entrega a los fotógrafos de nuestro pueblo que fueron los jurados que seleccionaron las 6 fotos que entrarían en concurso. Bueno, vamos a empezar por el tercer puesto que lo sacó la obra llamada Tradición. El seudónimo es El Capi, el autor Santiago Leis de la Escuela 47. El segundo puesto lo sacó la fotografía que tenía la letra A con 132 votos. La obra se llama Dulzura, seudónimo es Barre y el autor de esta foto es Renzo Barreto, también de la Escuela 47. Hay buenos fotógrafos en la Escuela 47. Bueno, y el primer puesto lo tiene la fotografía que tenía la letra C, que sacó 161 votos. Corresponde al seudónimo Sol. La obra se llama Complicidad y el autor es la Escuela Enrique Mosconi, Turno Tarde. Hermosas las fotos. Muy bien. Gracias, Luis. Sí, 113 años de vida de nuestro pueblo. Bueno, contentos porque yo digo, todos vamos poniendo un granito de arena para que nuestro pueblo siga creciendo y sea lo que hoy somos, digamos, un pueblo progresista, y lo que hay que, como lo dije en el discurso, todos, cada uno de nosotros tenemos que ir poniendo lo que puede cada uno de nosotros para que Asencan siga creciendo y sea la ciudad hermosa que es nosotros. ¿Cuál es la sensación que tiene hoy? Es el último aniversario que preside como intendente de la localidad de Quina, en su ciudad. A ver, yo digo que todos cumplimos una etapa. Yo creo que la posibilidad me dio 8 años de poder conducir estos destinos, cual yo creo que debe ser una de las cosas más lindas para cualquier ciudadano de su pueblo que te puedan dar esta posibilidad. La sensación que tengo es que si usted me dice conforme, yo soy de las personas que nunca me conformo, pero sí puedo decir, me voy contento de que creo que aportamos mucho para que Asencan pueda crecer. Y bueno, ahora el desafío es para que las nuevas autoridades, que el 10 de diciembre asumen, puedan seguir trabajando y yo desde el lugar que me toque y nuestro equipo, quédate tranquilo que vamos a seguir colaborando porque el fin nuestro es el pueblo. Más allá de las ideologías personales de cada uno, siempre hay que tener presente que uno tiene que trabajar para que el pueblo de uno sea el mejor. ¿Cómo deja la ciudad de Asencan? ¿Cómo va a recibir el próximo intendente de la ciudad? Tenemos una administración totalmente ordenada. Sí nos vimos un poco ahora desorientados estos días, con estos días atrás, cuando nos vino la noticia de que vamos a percibir casi 2 millones de pesos menos de acá a fin de año.
en localidades chicas como la nuestra es de, el impacto es muy fuerte. Es muy fuerte porque hay que realmente reestructurar una cantidad de cosas a las cuales nuestra gestión hacía. Ayudar a instituciones, a personas con temas de salud, de educación, de lo que fuere. Y ahora, por ahí yéndonos, como quien dice el mandato, hay que tomar decisiones que uno no las quisiera tomar, ¿no es cierto? Pero bueno, hemos tratado de que el material humano sea el último recurso en tocar. Hemos tocado cosas que, si bien uno puede decir que no es que no sean indispensables, pero que se pueden recortar y dejar para último, digamos, lo que sea tomar, ahorrar por lo que sea parte personal. Pero que el impacto es fuerte, sí. Pero de todas maneras, vuelvo a reiterar, un municipio total ordenado, que no tiene deudas, y digamos, las nuevas autoridades van a asumir sin tener que preocupar cómo van a solucionar los temas que le dejamos nosotros. Bien, recién Hernán Kisser nos decía de la prolija transición y el buen ejemplo que se da desde aquí a Asingan en cuanto a trabajo que están haciendo. Hay una actividad muy cercana cuando se asume, que son los carnavales. Ya están ellos trabajando como autoridades electas para comenzar en enero. Bueno, es un ejemplo para destacar lo de Asingan. Sí, yo creo que, a ver, Luis, yo creo que esto tendría que, no tendría que ser ni noticia ni tendría que asombrarse. Yo creo que esto tendría que ser lo normal de cualquier gestión. Yo creo que nosotros, yo siempre lo digo, yo soy fanático de Sarmiento y los 90 minutos del Clásico hacía cualquier cosa, yo soy 20 años en el club, cualquier cosa para poder ganar. Pero después al otro día yo trabajaba en conjunto con el que estuviera en el otro club. Yo creo que esto tiene que ser lo mismo. Nosotros tenemos que trabajar para ganar una elección cuando estamos en momento de elecciones, pero después el fin final es trabajar para el pueblo. La posibilidad me la dio la gente a mí, a mi equipo de trabajo, 8 años. Bueno, el pueblo eligió y ya están las nuevas autoridades. Ahora, ¿cuál sería el fin de dejar algo desordenado para que el que asume le vaya mal? No le va a ir mal al que asume, le va a ir mal al pueblo. Entonces me parece pensar de esa manera es odioso o es malintencionado. Yo pensé que esta es la mejor manera, dejarlo ordenado para que el que asuma, obvio, tendrá que tomar sus decisiones erróneas o acertadas, ya es un problema de las autoridades que asuman, pero no pensar en los problemas que uno le puede dejar, ¿no es cierto? Entonces, Hernán, desde el primer día, digamos, tanto en las elecciones nos respetamos, los dos partidos, no hubo agravios, no hubo, solo lo que hubo fue ideas de cada uno, y en definitiva, el que toma la decisión es el pueblo, y hay que ser respetuoso de eso. Yo, mi gente, el partido fue respetuoso y lo vamos a seguir haciendo y vamos a acompañar esta gestión. Después de 4 años, el pueblo vuelve a elegir y bueno, sabrá qué va a hacer en su momento. Está bien. Bueno, ¿qué queda por de aquí estos 3 meses, intendente, en cuanto a obras? Sabemos que están ampliando una senda peatonal en uno de los accesos sobre la ruta 32. ¿Las viviendas cómo marchan? Bueno, tenemos el plan de 10 viviendas, que esas se terminan, porque de acuerdo a una reunión que hubo ayer, estuve hablando con la empresa que empezó a las 20, y bueno, dentro de todo esto también se tomaron medidas. Creo que toda obra que no ha iniciado o que está por iniciar se va a parar. Pero todas aquellas que tengan más de un 60%, 70% de obra, se tienen que terminar. Nosotros estamos en las 10 viviendas, estamos en eso, así que esas, si Dios quiere, se terminan. La senda peatonal es con un plan del Plan Proteger, que lo encaramos con el viceintendente y el equipo, eso también no para. Lo que sí, bueno, se va a ver el tema cordón cuneta que estamos haciendo. Bueno, desgraciadamente vamos a terminar esta cuadra que estamos haciendo, después se para, y nos vamos a, digamos, a cubrir los elementos básicos, ¿no es cierto? Que es atender las cloacas, agua, el barrido, limpieza, todo eso lo vamos, no hay riesgo de que no se pueda hacer. Pero, digamos, cordón cuneta y calle, sí, eso que estábamos aún, digamos, no paramos, a partir ya del mes que viene se va a parar. Bueno, pero con expectativa para la próxima gestión que le toca, ¿no?, como senador. Sí, ahí, si Dios quiere, nos queda una expectativa, un desafío importante, porque es el departamento más grande, tenemos 15 municipios, 36 juntas y 17 seccionales en Paraná, a las cuales visité a gran parte de todas en la campaña. Y ese va a ser un desafío de poder acompañarlos a todos y a cada uno para que nuestro departamento crezca, ¿no? Intendente, muchas gracias y bueno, feliz cumpleaños nuevamente. Gracias a usted, Luis, por siempre estar en todos los eventos de nuestra localidad. Bueno, muchas gracias y bueno, acá estamos, 24 de agosto, festejando el 113 aniversario del pueblo, así que un día festivo para todos acá.
Bien, ¿cómo espera el próximo año ya como intendente que la localidad esté en sus 114 años? Y bueno, la verdad que estamos trabajando, empezando a tratar de poner a punto para empezar a cumplir las cuestiones que se hablaron durante la campaña y las ideas que teníamos para el pueblo, así que estamos trabajando fuerte en los distintos temas, así que formando comisiones y la verdad que muy contentos con el trabajo que venimos realizando. ¿Ha estado participando en muchas reuniones en el orden provincial y también con funcionarios nacionales? Sí, estuvimos, bueno, siempre que el tiempo da y nos conceden alguna audiencia, estamos tratando de hacer relaciones, de ir trabajando, de ir presentando la problemática que por ahí estamos viendo en Asengan para cuando nos toque hacer gestión poder resolver la mayoría de ellas. Bien, ¿y cómo ve el panorama al próximo año? Hay una preocupación, obviamente, en la parte económica, ¿no? Con restricciones de coparticipación en las provincias, en los municipios. Sí, también hay que entender que las elecciones que pasaron dieron un mensaje. El presidente tenía que responder a ese mensaje que le dieron las urnas. Creo que respondió de manera correcta, que alivió el bolsillo de la gente, que era lo que marcó esa elección. Me pareció una medida correcta, sí fue un poco en detrimento de las coparticipaciones tanto de los municipios como de la provincia, pero bueno, uno entiende que tenemos que hacer el esfuerzo entre todos para mejorar la situación actual de la población y bueno, y empezar a trabajar lo que es el futuro. Bien, ¿ansioso para que llegue el 10 de diciembre, Hernán? Sí, por una cuestión de que uno tiene muchas ideas y muchas ganas. Y no te diría, porque uno entiende que es un periodo de transición y queremos respetar mucho eso. Claro. Queremos respetar que el actual intendente tiene mandato hasta el 10 de diciembre y nosotros no queremos interceder, salvo que él así lo pida o lo determine. Así que en esa parte estamos por ahí guardaditos y cuidando de no entrometernos en la gestión. Claro. Pero bueno, ahí nomás después de la Asunción hay muchas actividades que tiene Asengan, caso carnavales. Y bueno, carnavales los tenemos bastante avanzados, ya está armada la comisión nueva, que la verdad que fue algo de la actual gestión que tomó esa decisión de ya pasarnos a nosotros. La verdad que se lo agradecemos y vemos eso que a ver que tenemos acá en Asengan, por ahí en otros lados no sucede y debería ser lo normal, que es una transición totalmente prolija, entendida y nos vamos hablando y vamos comunicando y vamos viendo qué. Y bueno, la verdad que el carnaval fue un gran ejemplo de cómo trabajamos acá en Asengan. Bueno, les toca armarlo a ustedes, le pasamos la comisión, nosotros le aceptamos a la comisión y ya estamos trabajando y formando el equipo, que la verdad que estamos muy, muy contentos con el equipo que se armó. Bueno, todo un ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto a la transición y a la convivencia democrática y saber de que los dos quieren lo mejor para su ciudad, eso es lo importante. Exactamente, y que lo que no hay que hacer es por ahí lo que pasa a nivel nacional, que esa famosa grieta que divide a los argentinos. Bueno, acá en Asengan no está, acá en Asengan trabajamos en conjunto por Asengan y para que a todos nos vaya mejor. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a vos. Pausa, cuando regresemos nos metemos aquí en Colonia Crespo y la entrega de 10 viviendas del Plan IAPB, con la presencia del gobernador Gustavo Bordet. Ya volvemos. Para que el juego no sea un problema, IAFAS brinda Prevenjuego, programa de juego responsable. Prevención, asesoramiento y orientación para un juego saludable. 0800-888-2202. www.iafas.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos. Cerritos se mueve. Y se mueve muy bien. Lunes de 14 a 15 o de 18 a 19 horas. Vení a caminar por los senderos de la ciudad. Los miércoles de 14 a 15 o de 20 a 21 horas. Sumate a Zumba con todo el ritmo y la música que te gusta. Viernes de 14 a 15 o de 18 a 19 horas. Prendete a la bicicleteada para recorrer diversos caminos vecinales. No te lo pierdas, porque Cerrito se mueve. Y se mueve muy bien.
con tecnología de última generación, cuidando cada detalle en la producción y distribución de nuestros productos, trabajando con valiosos recursos humanos de la región y preservando el medio ambiente. Indavisa es una empresa que produce avicultura de calidad. Esta es una obra que marca un antes y un después para nuestro pueblo de Hernandarias. Una obra para potenciar la producción y el turismo que tanto soñamos. Hecha en nuestra gestión municipal, realizada bajo el gobierno de Gustavo Cordet y el aporte de nuestro presidente Mauricio Macri. Hola. Hola Luis, mirá, tomátelo con calma, pero abrieron una cervecería justo enfrente de Quilmes. Escúchame, no cruces. Luis, hola. Luis. Muy buena. Se ve que está hecha con cariño. Prueba la que hago yo. Ya la conozco. Mirá que es la clásica, la que tomaba tu viejo. Probala. ¿Viste? Esta también está hecha con cariño. La atómica luz se hizo carne en mí. Hace sentir a tu auto mejor que nunca. En las estaciones ESO y en las nuevas estaciones Action. Los combustibles de Action Energy contienen Action Protect, un componente que limpia los inyectores y reduce la fricción, protegiendo tu motor, asegurando un desempeño superior y desplegando toda su potencia. Action Energy. Somos acción. Somos energía. No hacemos cerveza. We brew it. This bad is for you. Budweiser, we brew beer. Estamos en este semanario departamental TV y aquí en Colonia Crespo, el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, presidió el acto de entrega de estas 10 unidades habitacionales a familias de aquí, de esta hermosa localidad del departamento Paraná. Se hizo presente luego de su viaje de Buenos Aires hasta aquí el gobernador de la provincia, la ministra Rosario Romero, el titular de el IAPB, Marcelo Casareto, funcionarios provinciales, legisladores y la comunidad aquí de Colonia Crespo. Estuvimos en el acto de entrega, la palabra de Dante Guerra, presidente de la Junta de Gobierno de esta localidad, de Marcelo Casareto, y la del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, que al término de este acto habló con nosotros sobre el trabajo que se está realizando en materia de política pública, como es la vivienda, y también de las últimas novedades que tienen que ver con la presentación en Buenos Aires ante la justicia, reclamando los descuentos de la Nación por parte del el descuento de IVA y de ganancia que este programa nacional que se ha lanzado y que tiene que ver con la disminución de los ingresos de coparticipación de la provincia. Entre Ríos ha hecho una presentación judicial al respecto. Desde aquí, desde Colonia Crespo, esta es la cobertura y a nuestra manera del Semanario Departamental TV.
vecinos. Bienvenido al señor gobernador, a todo su equipo, a gente de IAPB que nos está visitando. Quería darle la bienvenida y las gracias por visitar nuestra colonia. Bueno, hoy es un día lindo, contento por esta inauguración de casa que tanto hacía que la estábamos esperando. Por fin se concretó. Felicitar a toda la gente que fueron beneficiadas con estas casitas, que la disfruten y que vamos a poblar nuestra querida colonia. Nada más, muchas gracias. Saludamos al señor gobernador, al señor presidente de la Junta de Gobierno, a los señores legisladores, senadores, diputados presentes, ministra, funcionarios, electos. Es una alegría estar en Colonia Crespo entregando estas viviendas. Hace algunos meses atrás lo recibimos en la oficina del IAPB, a las autoridades de la Junta, con los legisladores, planteando esta iniciativa. Hicimos el llamado a licitación y rápidamente comenzamos con las viviendas. En un tiempo récord de 8 meses terminamos las viviendas. Así que récord en la historia del IAPB, entregar viviendas en 8 meses, en 60 años de historia. Las hicimos en este caso por la decisión del gobernador de la provincia, por la asignación presupuestaria que nos dio la legislatura provincial. Tenemos las partidas presupuestarias, tenemos los fondos y tenemos la decisión política de avanzar. En todos los lugares de Entre Ríos, municipios administrados por autoridades de un signo político, de otro, juntas de gobierno, comunas de un signo político, de otro, marcando la necesidad de haber inversión productiva, de generar fuentes de trabajo y finalmente viviendas sociales para la familia de los trabajadores. Estas son viviendas que están hechas de 2 dormitorios en algún caso, otras de 1 dormitorio o monoambiente, pero son viviendas de tipo evolutivo, o sea que están hechas las plateas, las bases y todo para poder ampliarse. Entonces las familias más chicas acceden a una vivienda de menos metros, pero tienen la posibilidad de poder construir en la medida que su familia va creciendo y que la vivienda evolucione junto con la familia. Y otro tema que nos pidió el gobernador, el tema de la energía sustentable, renovable y barata. Así que le incorporamos a todas las viviendas que construye IAPB en Entre Ríos termotanques solares. Así que estas viviendas que se entregan hoy cuentan con ese termotanque solar que está incluido dentro del precio de la vivienda, por lo tanto no hay ninguna erogación para las familias, sino por el contrario, un ahorro concreto en la factura de energía eléctrica o de gas o de garrafa o de lo que utilice según el caso. Así que ahora vamos a probar cuando entremos a las casas a ver si anda, si es que realmente calienta o no. Hasta ahora las pruebas no han salido bien. No sé qué dicen los inspectores de obra, anda bien. Bueno, dicen que anda bien, ojalá que así sea. Así que es una alegría para nosotros administrar los recursos de los entrerrianos en un sentido tan justo, tan positivo, como darle una vivienda, cumplirle el sueño de la casa propia a miles de familias entrerrianas. Hace 20 meses que el gobernador me designó en esta función. Hemos entregado 2.400 viviendas. Hemos tenido la posibilidad de mirar a los ojos a cada hombre, a cada mujer, a cada gurí entrerriano y ver esa alegría de recibir una vivienda. Eso es una de las tareas más gratas que tenemos en la vida. Así que, gobernador, hoy hicimos 8 actos. Empezamos a sortear viviendas temprano en Belvedere, departamento de Nogoyá. Luego sorteamos viviendas en 20 de septiembre, también departamento de Nogoyá. Luego sorteamos viviendas en Seguí, departamento de Paraná, en Concrito Bernardi, departamento federal, y posteriormente en María Grande. Firmamos acuerdos de financiamiento de viviendas en La Roque. Adjudicamos 15 viviendas y comprometimos 16 más. Y ahora en un rato nos vamos a Chajarí a inaugurar 18 viviendas que como estas están terminadas con inversión 100% provincial. Así que en un día, 8 actos de estos importantes son buenas noticias, ¿no? Ojalá que podamos seguir haciendo. Gobernador, la tarea que usted trazó, acá está, es una realidad concreta. Las viviendas están, las familias reciben,
Y hoy le estamos cambiando la vida a 10 familias de Colonia Crespo y ojalá que esto se siga replicando en todo Entre Ríos y ojalá en toda la Argentina. Muchas gracias a todos. Seguidamente se procederá a la entrega de llaves y carpetas a los adjudicatarios de estas nuevas viviendas. En primer lugar, recibe Báez, Claudio Alexis y Sandoval Natalia Soledad, hará entrega de las llaves y la carpeta de la vivienda el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos. Dush Daniela Claudia hará entrega de las llaves de la vivienda del señor presidente de la Junta de Gobierno de Colonia Crespo. Recibe a continuación Almeida María Alejandra y Bosa de Camargo Daniel Adrián hará entrega de las llaves de la vivienda del señor presidente del IAPB. Recibe a continuación Ramírez Roberto Osvaldo y Schroeder Eliana Belén de manos del señor senador provincial Raimundo Kisser. Antonella hará entrega el señor diputado provincial, doctor Diego Lara. Que lo disfrute. Gracias. Recibe a continuación Leiva Luciano Lucio Pedro y Haller Mónica Ayelén hará entrega de las llaves de la vivienda el señor diputado provincial, Gustavo Zavallo. Isabel hará entrega de las llaves y de la carpeta de esta nueva vivienda a la señora ministra de Gobierno de la provincia. Reciben a continuación Páez, Jessica Dayana y Nicolaro Federico Sebastián hará entrega de las llaves de esta vivienda del señor secretario general de la gobernación. ¡Felicitaciones! Por último, reciben Guerra Mariana Giselle y Ramírez Sebastián Atilio Rubén a la entrega de las llaves de esta nueva vivienda del señor gobernador de la provincia. De esta manera se ha hecho entrega de 10 nuevas viviendas ejecutadas en el marco del programa provincial Primero Tu Casa y que han demandado una inversión de más de 12 millones de pesos por parte del gobierno provincial. Fuerte aplauso y felicitaciones a los nuevos adjudicatarios. Muy buenos días. Quiero pedirles antes que nada disculpas por la demora. No son días fáciles y bueno, nos exige por ahí mucho trabajo, pero bueno. La sombra, la verdad que es envidiable. Decía Marcelo que la vivienda se construyó rápido en 8 meses. Lo que demora a veces en crecer son los árboles y por suerte ya estaban preexistentes porque alguien en la colonia con muy buen criterio los plantó. Así que forman parte de este entorno hermoso que tienen estas viviendas. Quiero desearles a todos los adjudicatarios, a las familias adjudicatarias que puedan vivir con mucha salud, con prosperidad, el hecho de tener la casa propia, un derecho constitucional que nos toca como gobierno tratar de llegar al mayor universo posible. Este programa que desarrollamos pensamos seguirlo aplicando porque nos ha dado muy buen resultado por múltiples motivos. Primero, porque como decía Marcelo, logramos
un sistema constructivo que nos permite rápidamente hacer viviendas en corto lapso de tiempo. Y también hay un hecho que es novedoso en la construcción de las viviendas, donde hemos hecho viviendas en ciudades, pero también en juntas de gobierno, como acá, Comunidad Crespo, y muchas otras que no era habitual que se realicen viviendas. Y digo que no era habitual porque las empresas constructoras estaban concentradas en pocas y les convenía hacer viviendas en ciudades grandes. Entonces hemos incentivado que se presenten distintas empresas en el territorio de la provincia para romper esta suerte de cartelización. Hoy hay 40 empresas trabajando en toda la provincia con este programa y eso posibilita que la mano de obra sea de la misma zona, que es un gran dinamizador de la economía, posibilita que se hagan con transparencia todos los procesos licitatorios, las adjudicaciones y sobre todo que se gane en eficiencia a construir rápidamente las unidades habitacionales. Lo decía Marcelo, son unidades habitacionales sustentables, con termotanques solares, con buena calidad y con la posibilidad de seguir creciendo en el futuro. Es un gusto estar aquí en Colonia Crespo, un lugar que está asignado por el futuro a seguir creciendo, a seguir desarrollándose. Felicitarlo al presidente de la Junta de Gobierno por el acompañamiento que hemos tenido durante este tiempo. No pertenecemos a partidos políticos similares, pero cuando estamos en gestión todos tenemos que pensar iguales, porque nuestros vecinos merecen de trabajar en conjunto, sin diferencias políticas y pensando en el bien común de nuestros vecinos. Esta ha sido nuestra constante en estos 3 años y medio y lo serán los 4 años y medio que tenemos por delante. Así que siéntase acompañado, presidente de la Junta, porque no hacemos distinción de ninguna naturaleza por signo político, porque para eso la gente vota y después tenemos que gobernar todos juntos para solucionarles los problemas a nuestra gente. Entonces, para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes este momento. Me demoré, pero quería estar porque había viajado hoy temprano de Buenos Aires, pero quería estar compartiendo este momento con ustedes, porque son de las cosas gratificantes que tiene la gestión y créanme que tengo la misma emoción que cada una de las familias que va a recibir la vivienda. Muchas gracias a todos por estar acompañando. Quiero también, si me permiten, agradecerle a los legisladores que están aquí presentes, también oficialistas de oposición, porque siempre han estado acompañando las partidas presupuestarias que necesitamos para estos programas. Es de ellos también el mérito de que hoy estas viviendas puedan estar construidas. Ahora sí, muchas gracias. Para destacar, ¿no? Sí, en 8 meses hemos logrado construir 10 unidades habitacionales aquí en Colonia Crespo con una excelente calidad constructiva. Todas las viviendas son sustentables, tienen termotanques solares, con agua caliente, con energía solar, algo que abarata también costos. También me resulta gratificante estar aquí, no solo acompañando a la familia en este momento tan importante de sus vidas, sino también al entorno que tienen estas viviendas, un hermoso parque, una arboleda que le da mucha calidad a lo que aquí está construido. Esto forma parte del programa que hemos decidido emprender en la provincia, que se llama Primero Tu Casa, se hace 100% con fondos provinciales, hay 40 empresas trabajando en todo el territorio de la provincia, son 1000 unidades habitacionales que estamos construyendo, y lo importante es que lo estamos haciendo en juntas de gobierno, como acá el caso de Colonia Crespo, en muchas otras juntas de gobierno también estamos llevando adelante estas viviendas que son tan necesarias y tenemos pensado continuar y profundizar este programa en los años que vienen, porque es la síntesis para lograr, por un lado, tener demandas satisfechas de vivienda, que es un derecho constitucional, y por otro lado, tener trabajo, mano de obra local. El hecho de que haya 40 empresas trabajando significa que se toma mano de obra de la zona. Esto es un gran redinamizador de la economía, sobre todo en estos tiempos que nos toca atravesar, que son tan difíciles, donde el empleo escasea, donde no hay políticas públicas nacionales que propendan justamente a mejorar el sistema de viviendas. Acá en Entre Ríos estamos de pie, estamos trabajando y lo estamos haciendo
con transparencia y lo estamos haciendo con responsabilidad, por eso en 8 meses cumplimos con las promesas que hemos hecho los vecinos. Bueno, Guerra, para ustedes obviamente un momento muy emotivo, más allá de las banderías políticas. Sí, realmente es un momento muy lindo porque las estábamos esperando a las viviendas y sí, como dijo acá nuestro gobernador, están muy lindas las viviendas, con agua caliente, una calidad muy linda. Y bueno, contento porque se dio esto para 10 familias que realmente necesitaban las viviendas en nuestra comunidad. Muy bien. Gobernador, ¿podemos aprovechar y preguntarle acerca del... Usted enunciaba también recién que estuvo viajando a Buenos Aires, tiene que ver con esta firma que se lleva adelante y la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir por la inconstitucionalidad de estos dos decretos pospaso, ¿no? Sí, así es. Nosotros siempre hemos tenido una política de no judicializar temas de competencia nacional con temas de competencia provincial. Al contrario, hemos firmado desistimientos, hemos buscado acuerdos, pero bueno, llegamos a un punto donde no tenemos otra alternativa que recurrir a presentar el recurso de amparo ante la Corte Suprema, al igual que lo han hecho otras 13 provincias. Estudiamos el caso, buscamos alguna forma de evitarlo, pero la verdad es que esto significa un grave perjuicio, no para la provincia, para los entrerrianos, porque es una quita compulsiva de derechos que constitucionalmente nos corresponden. Y ojo, nosotros no estamos en desacuerdo con la reducción del IVA, pero esta reducción es por 3 meses, es una medida de corte electoralista. Si acá nosotros nos sentásemos con el gobierno que viene para ver un programa, un plan de cómo compartimos costos fiscales, pero sabiendo los plazos, sabiendo cuáles son los resultados que vamos a esperar, no tenemos ningún problema en hacerlo. Lo que no podemos es salir a avalar un desfinanciamiento que se hace de una manera intempestiva como esto, que en definitiva no le soluciona el problema a nadie. Porque si el IVA se hubiese devuelto con tarjeta de débito, ahí sí el comprador podía tener el 21% efectivamente menos en cada compra. Pero bueno, se hizo de otra manera, donde difícilmente el consumidor final vea este beneficio. Entonces, esto es un derecho que nos corresponde y lo vamos a defender como hemos defendido siempre los derechos de los entrerrianos, porque para eso estamos en la función. ¿El gobierno central intentó negociar con los gobernadores o no? Sí, sí, se ha comunicado el secretario de provincia, nos quiso plantear cuáles son las necesidades que tenemos, para, digo, nos quiso plantear cuáles iban a ser los efectos de estas medidas, pero en realidad hace tiempo ya que venimos con otros incumplimientos anteriores y la verdad que no hay margen, no tenemos margen si no es buscar por otra vía que se nos restituyan estos fondos que, repito, son de todos los entrerrianos y yo tengo la obligación de defenderlo. Más allá de las chicanas políticas que se puedan decir o que algún dirigente de oposición pueda decir, yo tengo la obligación de defender los derechos de los entrerrianos y lo voy a hacer ante la Corte Suprema de Justicia con esta presentación que hemos hecho en la mañana de hoy. Bien, Marcelo, ¿cómo sigue, como siempre, la entrega de este tipo de viviendas? Bueno, nosotros ya hemos entregado viviendas en muchos departamentos de la provincia. El día viernes estuvimos con el gobernador entregando en San Gustavo, departamento de La Paz. Ahora estamos aquí en Colonia Crespo, departamento Paraná. En un rato vamos a estar en Chajarí, departamento Federación. Y en el día de hoy hicimos firma de acuerdos y también sorteos. Estamos teniendo una presencia en todo Entre Ríos, así que es una gran alegría cumplir el sueño de la vivienda propia para muchas familias entrerrianas, como lo estamos haciendo. Ya en 20 meses de gestión, desde que el gobernador me designara, vamos entregando 2.400 viviendas, lo cual nos da una satisfacción importante. Pausa, cuando regresemos nos metemos en lo que ocurre aquí en la Facultad de Ciencias Económicas, tercer módulo de capacitación para concejales impulsado de la Vicegobernación de la provincia de Entre Ríos. El trabajo más importante de una gestión de gobierno se realiza cada día con proyectos viables y decisiones políticas que busquen lo mejor para cada uno de nosotros. Entre todos, estamos avanzando. Municipalidad de Hasenkamp. Gestión Juan Carlos Clos. La Cruz Esperanza Blanca busca la vaquita y encontrar local.
La que es esperanza blanca todos los días, toda la calidad. La que es esperanza blanca todos los días, toda la calidad. Schneider es una cerveza que le dedica todo el tiempo necesario a la elaboración. Por eso, choquemos más latas de Schneider. Y brindemos por Mati y sus amigos, que saben que para avanzar primero hay que esperar una señal. ¡Todavía no! ¿Todavía no? Sí, por ejemplo, esa miradita de Coté. Por él y por todos los que saben que lo bueno lleva tiempo. Lo bueno lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. Schneider. Más sabor, más cerveza. A partir del 1 de marzo, Cerrito será libre de bolsas plásticas. Por una ordenanza municipal, el Consejo Juvenil de la Ciudad propone el cuidado del ambiente con la prohibición del uso de bolsas de polietileno de todo tipo en supermercados, autoservicios y comercios en general para el transporte de productos y mercaderías. Solo podrán entregarse bolsas de papel, cartón o cualquier material reutilizable y de larga duración. Quedan exentos a esta ordenanza las bolsas transparentes para el traslado de alimentos o insumos húmedos, como carnes y panificados. Los comercios que no cumplan serán inspeccionados y sancionados de acuerdo a la normativa. Con participación y compromiso tendremos una mejor calidad de vida y un Cerrito más verde, más verde, más verde. La nueva bramita mantiene el frío del principio hasta el final. Del principio hasta el final. Nueva bramita 269. Fría hasta el final. Bramita. Soy obrero y actualmente trabajo en la construcción de una escuela en Seguí. Cada mañana entramos, nos hacemos unos mates y empezamos a trabajar. Con los compañeros terminamos agotados, pero vemos lo que construimos con nuestras manos y se nos infla el pecho. Cuando me preguntan, ¿en qué obra estás ahora? Yo miro y pienso, en una inmensa obra. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Seguimos en este semanario departamental TV ahora desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de Paraná, en donde se está llevando a cabo el tercer módulo de capacitación para concejales que impulsa la Vicegobernación de la provincia de Entre Ríos. El tema de este módulo es el estudio del presupuesto, los números que los concejales van a ir conociendo, obviamente, a través de esta capacitación en cada uno de sus municipios para la próxima gestión. En este acto que contó con la presencia del vicegobernador de la provincia, Adán Val, del decano de esta facultad, el contador Eduardo Muani, de Vanina Grinovero, concejal de Cerrito y demás autoridades de la vicegobernación. Estuvimos aquí en el acto de apertura. Esto decía el vicegobernador de la provincia, Adán Val, y una entrevista que manteníamos también con él luego del acto de apertura. Esta es la cobertura de nuestra manera del Semanario Departamental TV desde aquí, desde Paraná, en la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a los que nos visitan de distintos lugares de la provincia, de distintas ciudades. Y también bienvenidos, por supuesto, a este tercer módulo, en este cuarto año consecutivo que venimos desarrollando de capacitación para concejales. Estaba sorprendido el decano por la cantidad de concejales y la verdad que a nosotros también nos sorprende y nos sorprende gratamente.
Como decía Vanina, y también lo decía yo, este es el cuarto año que compartimos este espacio para aprender. De alguna manera, para aprender a hacer nuestro trabajo, que no es otra cosa que cumplir con el compromiso que todos hemos asumido con nuestros vecinos. Si hay algo que realmente es valorable, aparte de la capacitación y que se ha logrado durante estos cuatro años, es que hemos logrado consolidar una forma de colaborar entre nosotros, colaborar entre los distintos dirigentes de distintos partidos políticos y de distintas localidades de la provincia, con los docentes, con las universidades. Y de alguna manera este modelo de diálogo, de apertura, de colaboración, de generosidad, es también una forma de entender al Estado y la relación del Estado con sus vecinos. En lo personal eso yo lo valoro y lo incentivo permanentemente porque creo que es la mejor manera de proceder para crecer en armonía y en beneficio de nuestra comunidad. Cada uno de los módulos que fueron desarrollándose durante los cuatro años fueron elegidos y no fueron al azar. Elegidos fundamentalmente de lo que cada uno de los concejales nos decía en encuestas previas, pero cada uno de los módulos estaba en la agenda, en la cabeza de sus vecinos. ¿Esto qué quiere decir? Que durante todos los módulos ustedes van a tener accesibilidad a conocimiento que de alguna u otra manera sus vecinos van a estar interesados en escuchar o eventualmente de consultarles. Hoy es un tema, como bien decía el contador Moani, es un tema de los tal vez más atractivos y de los que realmente se transforman en una herramienta fundamental para llevar adelante una gestión. Esto de qué manera uno presupuesta, cómo tiene los recursos, de qué manera lo distribuye, cómo lo va proyectando en el año, cómo va verificando que esos recursos coincidan con las partidas de gasto y no tengamos a fin de año ningún tipo de sorpresa y de qué manera esos recursos nos permiten brindar los servicios que como municipalidad tenemos que brindarle a nuestros ciudadanos para mejorar las condiciones de vida. Y ustedes van a ser, en definitiva, quienes van a estar aprobando estos presupuestos. Por eso es muy importante no solamente tener la visión técnica de cuáles son las variables que se tienen en cuenta para proveer de las partidas, sino fundamentalmente analizar los recursos, la distribución y el control de la evolución durante todo el año, si existe o no existen recursos extraordinarios, cómo eso se aplica, situaciones económicas que a veces ocurren en el país que implican que esos recursos sean menores a lo previsto y hay que tomar medidas a tiempo para que no tengamos a fin de año inconvenientes y lamentablemente eso a veces ocurre y la gente nos ve y nos demanda soluciones. Hoy necesariamente la nación y la provincia y los municipios están entrelazados. Entonces cada una de las decisiones que toma, especialmente de arriba para abajo, impacta. ¿Y dónde impacta? Las finanzas provinciales y municipales. Pero fundamentalmente impacta en los vecinos. Hoy estamos viendo esa situación. Determinadas medidas nacionales que tienen un impacto muy, pero muy fuerte en las finanzas provinciales, que ya estaban proyectadas y en equilibrio para llegar perfectamente bien a fin de año, y que hoy nos encontramos que nos van a faltar 1.600, 1.800 millones de pesos. ¿Qué hacemos? Tenemos que empezar a maniobrar rápidamente para que para pagar los sueldos, para tener salud, para tener la policía, para tener los hospitales, para tener la asistencia, para cumplir nuestras obligaciones. Y los municipios también tienen un impacto. Aquí en la ciudad de Paraná, esto va a tener un costo aproximadamente de 40 millones de pesos. En cuatro meses. ¿Qué suma el tremendo déficit que hoy tiene el municipio de Paraná? ¿Hay algún funcionario de la Municipalidad de Paraná? ¿No? Yo le decía al decano que no lo iba a hacer, pero bueno, lo tengo que hacer. Me hubiera encantado que los funcionarios de la ciudad de Paraná estuvieran aquí, porque la evolución de las partidas y las derogaciones durante este año va a dejar en la ciudad de Paraná aproximadamente un déficit que va a superar los 1.000 millones de pesos. Piensen ustedes cada uno de sus presupuestos. Y la Municipalidad de Paraná no tiene 50 mil millones de pesos, tiene 5.500 millones de pesos de presupuesto. O sea que el déficit está superando el 20-25%, es una proyección. Por lo tanto, cuando ocurren este tipo de variabilidades económicas en el país, necesariamente ustedes tienen que estar atentos. ¿Y cómo van a estar atentos? Capacitándose.
Por eso estamos hoy aquí, en este módulo que realmente es un módulo para aprovechar, porque se está desarrollando en la Universidad de Entre Ríos con realmente profesionales, profesores, docentes que tienen una sólida formación. Indudablemente lo mejor que tenemos disponible en la provincia y que han sido convocados por la facultad, algunos son profesores titulares de la facultad, y bueno, hay que aprovecharlos. Así que también quiero agradecerle a Analía, a Marina, a Carlos, a Luis y a Nico, que compartan sus saberes con todos nosotros. También quiero agradecer al decano de nuestra facultad, digo de nuestra facultad porque yo estoy aquí, que fue profesor mío de contabilidad, no hace mucho tiempo, de hace poquito. Quiero agradecerle porque siempre han estado abiertos. Este formato de capacitación ha logrado realmente integrar a todas las universidades de la provincia de Entre Ríos y a todas las universidades de la provincia de Entre Ríos públicas y privadas. Están todas, absolutamente todas, participando en distintos módulos de capacitación y también organizaciones especiales como es el Urbano para tratar el tema del medio ambiente, que es una especialidad dentro de lo que es la oferta educativa que tenemos en la provincia. Pero especialmente quiero agradecerle a los docentes, al contador Eduardo Mani, la apertura y por supuesto a todos ustedes que se animan a capacitarse, a aprender para estar en las mejores condiciones para poder desarrollar su tarea durante todos estos 4 años que tienen por delante. Y también el agradecimiento al equipo de la Vicegobernación porque toda la logística, toda la captura de información, toda la puesta a disposición lo hacen 2 o 3 personas que día a día están muy pero muy atentos para que ustedes tengan toda la accesibilidad y esto se desarrolle de manera impecable como siempre se ha desarrollado. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena jornada. Así es, este es el 4º año y en la actualidad estamos en el 3er módulo, Finanzas Públicas y Presupuestos, aquí en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hemos encontrado durante 4 años en este espacio fundamentalmente para aprender, para capacitarnos, que no es otra forma que de alguna manera cumplir este compromiso que cada uno asume para con sus vecinos. Hoy tenemos la participación de 240 concejales de distintos lugares de la provincia de Entre Ríos, de ciudades grandes, de ciudades pequeñas, de distintos partidos políticos. Todos hemos logrado durante estos 4 años de alguna manera consolidar un espacio de colaboración. ¿Qué significa? Que aparte del conocimiento que nos brindan las universidades que están aquí en la provincia de Entre Ríos, hemos logrado esta especie de colaboración, sinergia entre los distintos dirigentes, reitero, de distintos partidos políticos que interactúan, que colaboran de manera solidaria, ven temas que a veces afectan a una localidad y ahora están afectando a otra localidad, cómo se ha resuelto. Y eso provoca una sinergia muy, pero muy positiva porque habitualmente los concejales tienen que abordar nuevos temas que le plantean la sociedad y para eso necesariamente hay que capacitarse y también hay que acudir a la experiencia. Nosotros tenemos la satisfacción de haber logrado incorporar durante estos 4 años a todas las universidades de nuestra provincia, tanto las públicas y las privadas, en distintos módulos. Y la verdad, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo a los concejales? Una capacitación de altísimo nivel, de lo mejor que existe en nuestro país, de manera gratuita y accesible. No tienen que ir a Buenos Aires para tener que pagar un curso para capacitarse, lo tienen aquí. Eso demuestra claramente la respuesta que tenemos. 240 concejales que están colmando de manera total el salón de la facultad. Perfecto. Toda esta formación, digamos, se va a ver reflejada en las políticas públicas y en la implementación que a partir de sus cargos, digamos, van a ir desarrollando, ¿no? Así es. Nosotros el año anterior hacíamos encuestas a los concejales y también hacíamos encuestas a la ciudadanía para ver dónde estaban las oportunidades de capacitación. Eso amerita la elaboración del plan de estudio del año siguiente. Por lo tanto, este año estamos desarrollando 6 módulos. Este es el 3er módulo, pero es el 4º año. Siempre, todos los años, tiene la capacitación de finanzas y de presupuesto porque es una temática muy móvil que va variando permanentemente. Si no, imaginemos lo que está ocurriendo en estos días, donde una decisión nacional impacta en las finanzas provinciales e impacta en las finanzas provinciales y municipales. Si eso nosotros no los tenemos en cuenta, no actuamos de manera rápida, de manera
eficaz, indudablemente impacta en el servicio, impacta en los recursos, y hay que tomar precauciones, hay que tomar previsiones, sino indefectiblemente se terminan el año con tremendos déficits, y en definitiva hay quien está pagando por último esas situaciones, el vecino. En este semanario departamental te veo ahora desde aquí, desde los pasillos del Centro de Convenciones en la capital de la provincia. Estamos en una convocatoria que hizo la Vicegobernación de Entre Ríos para el Plan Activar. Es un programa que capacita a los chicos, los jóvenes del secundario de nuestra querida departamento Paraná, de Paraná y de Paraná Campaña, para en distintos aspectos. Cuatro o cinco talleres estuvieron en donde ellos adquieren conocimientos como para evaluar y elaborar proyectos para ser presentados en el Senado Juvenil, que comienza a partir del 13 de septiembre. Son herramientas que este programa Activar de la Vicegobernación le otorga, le entrega a los chicos para que ellos mismos puedan elaborar sus proyectos y también defenderlos en el recinto cuando sea el momento de defender sus proyectos allí en la Cámara de Senadores. Proyectos de los jóvenes que son, en algunos y en muchos casos ya ha pasado, recepcionados por el Senado de la provincia de Entre Ríos y evaluados en lo que hace a posibles proyectos que puedan sucederse aquí en la provincia de Entre Ríos. La palabra del contador Adam Ball, vicegobernador de la provincia de Entre Ríos. Así es, esta es una reunión previa con algunos de ellos, 12 chicos de la ciudad de Paraná, de escuelas que nos contaron sus proyectos para el Senado Juvenil, y está en el marco de Activar. ¿Qué es Activar? Activar es un programa que es de sustento al Senado Juvenil. Hace muchos años, cuando se empezó a detectar, empezamos nosotros concretamente a detectar que los chicos necesitaban un complemento, herramientas, diríamos, para poder desarrollar sus proyectos, nos imaginamos el desarrollo de Activar. ¿Y qué son? Cuatro talleres en donde se les enseña oratoria, comunicación no verbal, posturas, donde también se les enseña a poder explicar una muy buena idea en 600 segundos, a también buscar soluciones innovadoras a problemas comunes. Todas esas herramientas son necesarias para que cuando los chicos, dentro de pocas semanas, vayan al recinto del Senado, tengan las herramientas y puedan defender con eficiencia, con eficacia sus proyectos. ¿En este intercambio qué se lleva de los jóvenes? Wow, muchísimas cosas, cosas que realmente emocionan y algunas que entristecen, porque hay ideas de desarrollar casas con recursos naturales, en el caso de plástico. Un grupo de chicos que ha recorrido la zona del Volcadero y ve cómo lamentablemente viven algunos de los vecinos de la ciudad de Paraná. También escuelas públicas de gestión privada que plantean la necesidad de tener un comedor porque entre un horario y otro horario no tienen la posibilidad de regresar a sus casas y necesitan ese acompañamiento. También chicos que tienen otra visión, que está algunos están preocupados por los electrodependientes, ¿no? Estas personas que necesariamente necesitan la energía eléctrica para poder vivir, no para vivir mejor, para poder vivir, y que muchas veces se le hace muy, pero muy difícil pagar la energía y se van endeudando, y si se la cortan, se mueren. Todas estas cosas son situaciones que los jóvenes, en este caso jóvenes de Paraná, ven de su entorno, de su ciudad, de su barrio, y el Senado Juvenil lo que los activa es a presentar esto en un formato para que finalmente pueda encontrar un caos, una solución, ya sea desde el Estado o desde la misma sociedad. ¿En tu caso, tu proyecto? Bueno, mi proyecto se basa en la articulación acompañada por parte del Estado entre entre los comedores de las escuelas primarias de toda la provincia con los centros de salud allegados de la zona. Obviamente queremos que se haga un programa donde los acompañen a los chicos que asisten a estos comedores de las escuelas primarias, que se hagan controles, que los midan, los pesen,
y con esto llevar obviamente un control anual por parte del Estado. ¿De qué escuela son ustedes? Nosotros somos de la escuela Jorge Luis Borges, número 54. El Senado Juvenil comienza con sus instancias el día 13 de septiembre y van a extenderse hasta el 25 de octubre, donde van a pasar los 17 departamentos de nuestra provincia, incluido también y sumado para una campaña que es la división que hacemos para poder seleccionar. De los 235 proyectos van a salir 18 que van a estar representando a toda la provincia la segunda semana de noviembre. ¿Cuántas escuelas participan? Y están participando alrededor de 200 escuelas. Final de nuestro programa en esta semana, en donde hemos estado compartiendo información de distintos lugares de nuestra querida región de Paraná, Campaña. Obviamente, con lo que tiene que ver con Cerrito, la participación de Asengan, María Grande, de Hernandarias, lo que se viene para Seguí, que el próximo 1 de septiembre es el aniversario de Seguí, y allí estaremos. Material que nos quedó pendiente de esta semana que pasó y vamos a tener que revivirla en los próximos días. Lo que se viene, Festival de Jineteada en Rivadavia, se viene un nuevo aniversario de Aldea Santa María y una gran actividad que tiene que ver allí con obras de teatro. Se nos casa el Sander, además de una gran fiesta popular. Se está preparando todo también Hernandarias para la fiesta de las carrozas, se está preparando todo para la fiesta del chancho con pelo en Cerrito, se está preparando todo para un aniversario más en la localidad de María Grande y así en muchísimas localidades seguiremos atentamente el transitar de sus actividades. Gente, muchas gracias por compartir con nosotros cada semana este nuestro semanario Departamental TV y nos volvemos a reencontrar en 7 días. Muchas gracias y hasta entonces.